5. Hola, buenos días. Estamos una vez más acá desde el Hotel San Martín de Viña del Mar con nuestro Twitter Café de Comentarista Urbano. Estamos en esta mañana, luego de un intenso día agitado con muchos inconvenientes, con manifestaciones, lamentablemente hasta con un loro muerto en Santiago. Pero estamos enfrentando el día acá en el Twitter Café, este programa que cuenta con el auspicio de Caja de Compensación Los Andes, calidad de vida toda tu vida. Estamos con nuestro Twitter Café analizando, comentando lo que está pasando en las redes sociales. Recuerden que estamos todas las tardes de lunes a viernes en Radio Valparaíso 105.9 FM y también mañana sábado a partir de las 10 de la mañana en Radio Valparaíso 105.9 FM en el dial del 121 AM. Twitter Café, contamos con el auspicio de Caja de Compensación Los Andes, calidad de vida toda tu vida. Estamos también hoy en la tarde. Y recuerden que en el Hotel San Martín, acá, en Viña del Mar, estamos lunes, miércoles y viernes en las mañanas con nuestro Twitter Café. Hoy día vamos a hablar de lo que nos convoca, lo que nos mueve como Twitter Café, que son las redes sociales y su vinculación con el mundo de las comunicaciones y las empresas. Tenemos a dos invitadas. Primero, la experta internacional, ella es chilena, pero ha hecho su carrera en Estados Unidos, Anne Murray. Gracias, Anne, por estar acá con nosotros en el Twitter Café. Muchas gracias. Anne Murray está con nosotros y, por supuesto, también está nuestra amiga ya de la casa, Vania Gómez, ingeniero, experta en inversiones, en empresas. Vania, gracias por estar acá en el Hotel San Martín. Vania, Anne, anoche estuviste en una charla ahí con gente emprendedora, con gente de la Corfo. La primera pregunta, y estuvimos contigo ahí, la primera pregunta: ¿cómo percibes tú esta innovación de estos nuevos grupos empresariales, de estos nuevos innovadores, en torno a enfrentar cómo ellos están tomando este tema de las redes sociales? Las redes sociales son increíblemente están avanzando mucho aquí en Chile. Está la cosa muy, muy avanzada, todo muy moderno. Está más o menos igual a lo que está pasando en otras partes del mundo. Hay cosas diferentes que son más populares. Aquí, por ejemplo, aquí es muy popular Facebook. No es tan popular blogs. No son tan populares los blogs. Entonces, es muy popular y muy avanzado, pero en diferentes maneras. Y creo que personas ya están pensando que ya saben que es muy importante, especialmente para emprendedores, para sus negocios, para hablar sobre sus negocios y para hablar sobre sus nuevas ideas. Oye, oye, Anne, y tu presencia acá en Chile, tú entendemos, naciste en Chile, has hecho una carrera profesional en Estados Unidos. ¿A qué se debe tu presencia acá? ¿Con el fin de asesoría, emprendimientos tuyos como negocio? ¿Por qué estás Murray acá en Chile? Que llegaste hace un mes. Sí, bueno, yo llegué un mes, más o menos un mes atrás. Estoy en un programa que se llama Startup Chile. Es un programa de Corfo que le da seed funding a emprendedores de todo el mundo, también ahora a chilenos. Y pues nos quedamos aquí por 6 meses creando y coordinar creando nuestras plataformas. Entonces nos dan ese plazo de 6 meses para avanzar nuestra plataforma y también para avanzar las networks, Redes, las los redes, contactos. las redes y los contactos locales con emprendedores chilenos. Quieren que nos conectemos, que no, nos conectemos a todos. Yo nací aquí en Viña del Mar. Me fui cuando tenía 8 años a los Estados Unidos y allá estuve trabajando. Fui a las dos universidades, fui a UCLA, a la UCLA, y a USC, donde
saqué mi master's en relaciones públicas y de ahí empecé a trabajar para agencias de relaciones públicas y agencias de solamente social media. Entonces empecé como más o menos en 2004, 2005 y trabajé por agencias por muchos años, no muchos años, pero por años. Y uno o dos años atrás pensé, yo puedo hacer esto sola, entonces creé mi propia agencia de social media de relaciones públicas ya en Estados Unidos, en Los Ángeles, con mi socio Matías Cavalín, que es él nació en Argentina, pero es gringo. Y estamos ahí, estamos haciendo social media para compañías como Jeff, Crisco, Massimo, compañías grandes, que son de los Estados Unidos. Y también tengo mi propia agencia, mi nueva agencia aquí en Chile, que se llama You Know Me, UKNOWME.cl. Y estamos tratando de hacer más o menos lo mismo que hago yo, una social media estratégica. Entonces, esa es mi historia. Oye. Ok, amigos, Vania Gómez queda a cargo de la conducción acá de esta entrevista. Sociales, empresas, Twitter Café, Caja de Compensación Los Andes, calidad de vida, toda tu vida. Vania. Sí, me gustaría comentar un poco que justamente la estrategia de Corfo al crear el programa Startup es traer a Chile, porque tú no siempre puedes sacar a todo el mundo a conocer los sistemas que hay en Estados Unidos, en Alemania, para globalizar a los nuevos emprendedores. Entonces, una forma de cooperar con esa globalización a través de Startup, es traer personas como tú, que han estudiado afuera, donde tú traes tu know-how de dos universidades, ¿no es cierto? Tu know-how del conocimiento de los social media en Estados Unidos, cómo funcionan, cuál es la percepción de las empresas allá, y hacer funcionar ese modelo acá en Chile. ¿Te fijas? Al principio el programa fue un poco criticado, porque se le estaba dando algún tipo de financiamiento a emprendedores eventualmente extranjeros, cuando siempre hay una falta de financiamiento para emprendedores nacionales, pero a nosotros nos parece sumamente interesante el modelo, porque la reunión en que estuvimos todos ayer, que la organizó Corfo aquí en Valparaíso, ¿no es cierto?, a través de María Loreto Jiménez, que resultó una reunión estupenda, tú te puedes dar cuenta que en un sitio de 2 horas en Viña, tú no pudiste transferir mucho de tu know-how, de tu conocimiento respecto de qué es lo último que se está haciendo en redes sociales, en forma directa, personal, pudiste responder las preguntas al final del encuentro con chicos que están estudiando. Ayer nos contaban en el MINACAP, en la universidad, había profesores universitarios, había también jóvenes emprendedores, y eso no habría sido posible si uno no puede traer emprendedores extranjeros que traten de emprender en el mercado local. Porque además hay alguna interferencia en el modelo. O sea, el modelo norteamericano no funciona exactamente igual acá en Chile. Sobre todo lo que te preguntaban ayer de las pequeñas empresas. De lo que te consultaron ayer los asistentes, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Sí, yo creo que cuando empezamos a hablar sobre pymes. ¿Pymes? Siempre sí. Se me olvida esa. Esa es mi small and medium enterprises. Esa es una idea que está avanzando mucho aquí. Y eso porque yo sabía que social media estaba muy grande con las compañías grandes. Aquí, por ejemplo, Jumbo, Falabella, Ripley. Todos ya tienen un social media manager, ya tienen su team de social media. Y yo no sabía más o menos cómo estaban las cosas con pymes en social media, pero creo que las personas se están interesando mucho. Y eso es lo que me dio la atención anoche, que hablamos mucho de pymes. Y esa es una cosa que estoy creando con Startup Chile. Y mi proyecto tiene que ver con medir, estamos midiendo las redes, el impacto de las redes sociales para pymes. Entonces, por ejemplo, alguna panadería o algún sushi house que tenga mucho impacto en Twitter, en Facebook, en blogs, en YouTube, le vamos a poder decir qué es lo que están diciendo las personas sobre ellos, qué es lo que están diciendo sus clientes en las redes sociales sobre ellos. A nuestra voz en off, Pablo,
Tú ayer realizaste una pregunta súper interesante durante el meet que Sí. tuvimos acá en Viña. Sobre qué es ser influyente. Y el miedo que todavía tienen algunas compañías, porque probablemente nos está escuchando mucha gente que tiene su pequeña empresa, algún comercio establecido, algún bar, restaurante, panadería, servicios de fotografía. ¿Qué miedo tienen aquellos? El miedo es, primero, nuestro país tiene un grave analfabetismo digital, tiene un conocimiento digital de autónomo, digamos, de aprendido así, aquí está el computador y así fueron aprendiendo. Por eso mismo lleva al desconocimiento de las redes sociales, porque muchos lo primero que piensan que es el costo. Internet caro, páginas caras, servidores caros, y no entienden para qué sirve y para qué se busca las redes sociales como Facebook, como Twitter, como YouTube. Y hay que darle a conocer a las pymes que estas nuevas plataformas son para comunicar, dar a conocer y que la gente comprenda más rápido que tiene el acceso a un clic. Y ahí todos creen que esto es algo superficial y esto es una estrategia digital. ¿Cómo llego a más gente en poco tiempo? Y lo que hablaba ayer antes, hay que mostrar cuadros analíticos, encuestas. ¿Para qué sirven las redes sociales? No saco nada de colocar en una foto y me gusta. Tengo que provocar un diálogo, una conversación. Tengo que provocar, a lo mejor, quizás, muchos piensan que hay que premiar. A lo mejor no es premiar. A lo mejor es premiar la idea. Es premiar el aporte. Es premiar, yo, como digo muchas veces, la inteligencia del cliente. ¿Cómo la puedo premiar? Oye, qué buena idea me sugirió para mi producto. Y ahí, ese es el concepto de la social media. ¿Cuáles crees tú, Ángel, que pueden ser las barreras, no técnicas, sino que un poco las barreras culturales de algún empresario que sea dueño de un pequeño negocio, inclusive de un mediano negocio, pero que él personalmente no está completamente digitalizado, no se siente muy, muy cómodo con algunos instrumentos de redes sociales? Quizá usa correo electrónico, sus empleados usan el computador, pero él no usa el Twitter frecuentemente, quizás solo su hijo o su señora tiene un Facebook. ¿Qué barreras habrían que son más bien más culturales que técnicas? Yo creo que debe ser, es como lo mismo que nos pasa allá en Los Ángeles con clientes que son pymes. Creo que estamos viendo que el miedo se ve mucho en que personas piensan que no pueden controlar, no van a poder, van a llegar a un punto donde no van a poder controlar lo que las personas están diciendo sobre sus negocios en las redes sociales. Entonces, es miedo que personas empiecen a hablar muy mal del negocio y no podemos hacer nada, pero lo contrario, yo creo que por esa razón, todos los negocios tienen que estar en las redes sociales, porque uno puede tener más control sobre lo que las personas dicen. Uno puede ver lo que las personas están diciendo. Es como la filosofía de relaciones públicas, de comunicación de crisis. Si pasa algo en las redes sociales, si pasa algo en Facebook, si alguien empieza a decir algo malo de tu negocio, y tú no estás en Facebook, tú no estás en la conversación, no vas a poder hacer nada. Entonces, esa yo creo que es... A eso le deberían tener miedo, a no estar en Facebook, no estar en las redes sociales y que las personas empiecen a hablar de su negocio. Si tú estás en Facebook y si tú estás conversando, tú puedes escuchar y tú puedes controlar lo que las personas dicen. Y tú puedes saber, antes de que muchas personas empiecen a hablar sobre alguna crisis, lo vas a saber mucho más temprano cuáles problemas vas a poder ver. Entonces la filosofía es más de comunicación de crisis, y uno de los obstáculos es miedo, es el miedo, y eso también lo
etapa en que todavía no hay una gran alfabetización digital. Hay muchos instrumentos para las pymes, poco en concreto fue una lucha que pusieran su página web. Hoy día mucha gente todavía cree que su página web no es útil, y probablemente para muchos no lo es. Y eso no tiene que ver con que la página web en sí no sea buena, sino que quizás no han sabido darle la utilidad que puede tener para ellos. ¿Te fijas? ¿Cómo se resuelve esta etapa en que todavía hay algún nivel de miedo? ¿Cómo hacemos para que los empresarios de a poco quieran incursionar en estas aguas nuevas? Creo que solo empezar a hablar de mi tema, como lo están haciendo aquí en este show, es increíble para mostrarle a personas que no deben tener miedo a las redes sociales y que deben, en realidad, deben entrar, es muy importante. Yo he empezado a encontrar muchos artículos en la web sobre pymes y social media, y hay organizaciones también aquí en Chile que son, están enfocadas en pymes, y muchas tienen, he encontrado que ya están hablando sobre las redes sociales, sobre social media. Entonces yo creo que solo darles, solo sacar más información. Yo creo que la información, con la información se le va a escapar este miedo. Perfecto. Y cuéntanos ahora un poco de tu empresa. Tú ya estás instalada aquí en Viña con tu compañía, desde Viña del Mar, ¿me equivoco? Sí. Sí, desde Viña del Mar. Entiendo que tú atendiste grandes clientes también en Estados Unidos. Quizás nos puedes contar un poco de tus clientes de antes y contarnos un poco qué crees tú que puedes hacer con tu compañía aquí en Chile. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus metas acá en Viña del Mar? Bueno, yo, la compañía que estoy creando con Startup Chile es eSocial, EV Social. Y con esa, la ilusión la estamos creando. Esa va a medir el impacto de las redes sociales para compañías, para especialmente a pymes. Y esa la estamos creando aquí en Viña. Estoy trabajando con unos programadores, programmers chilenos en Recreo. ¿Qué tal los programas chilenos? Increíble, sí, muy bueno, increíble, ¿cierto? Muy sí. Bueno, sí, sí. Yo creo que lo primero es que nuestro recurso humano no entiende bien lo buenos que somos. Y sí, 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 ¿no? Muy bueno, sí, yes. Y también tengo mi agencia que tengo en Los Ángeles, se llama Red Social Worldwide, Red Social Worldwide, y hacemos mucho social media con bloggers, especializamos en bloggers, y también en bloggers de diferentes tipos. Allá, mom bloggers, las blogueras mamás, son muy grandes allá en los Estados Unidos. ¡Ay, qué lindo! Y son mamás que se quedan en la casa y, que también pueden trabajar, pero escriben en sus blogs sobre productos. Escriben sobre su familia, sobre sus hijos, pero también las compañías les pagan o les dan productos para que lo puedan probar. Y son como mini periodistas. Entonces nosotros trabajamos mucho con mom bloggers, con blogueras mamás. Esas deberían ser más creíbles porque sí, las mamás tienen todo el interés en cuidar, sí, de sus hijos, sí, ¿no es cierto? Sí. Y sí, denunciar cualquier tipo de problema con la alimentación para bebés, sí, o cosas por el estilo. Sí, sí, son muy grandes. También trabajamos con blogueras latinas, ¿ya? Con mamás latinas que también están en blogs. Eso es muy grande allá también. ¿Y cuáles son los temas recurrentes para las mamás latinas? Tengo muchos de nuestros clientes son de comida, para cocinar, sea aceite de oliva, Crisco, sea Jif, que es maní, margarina de maní. Sí, mantequilla de maní. Eso, mantequilla de maní. Y compañías de jugo, Dunos Dole también. Y muchas de esas compañías quieren hablar con mamás blogueras, pero especialmente muchas quieren hablar con las mamás latinas. En Los Ángeles, en Texas, en partes donde hay más latinos. Entonces nosotros hablamos con las blogueras sobre el cliente, sobre los productos, y podemos empezar una conversación. Entonces, esa es nuestra especialización allá. También hacemos cosas en Facebook y en Twitter.
Y aquí también estamos haciendo más o menos lo mismo en nuestra nueva, en nuestra tercera empresa que está, estamos en Santiago, que se llama youknowme.cl. Estamos haciendo más o menos lo mismo, pero como los blogs no están muy grandes, son muy grandes todavía aquí, nos estamos enfocando en social media estratégica para negocios grandes y chicos. Facebook, Twitter, concursos de Facebook, hablando con influencers, con personas que son muy influentes en Facebook, encontrando a esas personas, encontrando a esos bloggers chilenos que sí son, que sí tienen muchos readers. Sí, muchos seguidores, sí. Lectores. Y acá en Viña del Mar, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué crees que son los temas más calientes sobre los que se puede conversar? ¿Sería factible hacer algo con mamás blogueras? No, pero he visto algunas mamás blogueras y son, las que he visto son grandes, pero no hay muchas. Por ejemplo, allá uno puede encontrar en 5 horas 150 mamás blogueras que solamente viven en Los Ángeles, por ejemplo. Aquí sería más difícil. Pero creo que está empezando a pasar. He visto chilenas que están blogueando y que son mamás. La cosa es que es cómo incorporar eso con compañías. Cómo compañías pueden empezar a usarlas, a hablarles a ellas. Claro, a relacionarse con ellas de modo de poder hacer algo organizado. Sí, de sí. modo de poder tener información. Sí. ¿Tú ves que el ambiente de Santiago es muy distinto al de Viña en esta misma área? No, yo creo que... a ver, las cosas están pasando aquí igual. Sí, no creo que veo muchas diferencias. Y las personas que he conocido aquí, de negocio, de social media, hay muchas personas que tienen que ver con social media aquí, solo trabajan, pues dicen, virtually. Virtualmente. Sí, trabajan en Santiago, pero desde Viña, claro. En su computadora. Entonces yo creo que eso es como que lo que está pasando también. Personas están trabajando desde Viña, con Santiago virtualmente. Sí. Ahora cuéntanos un poco más bien en tu feeling personal. ¿Qué ha sido reencontrarte con Viña? Tú nos contabas ayer que habías estudiado en Quilpué. Sí, yo... ¿Volviste a visitar tu colegio? Todavía no, pero lo voy a tener que hacer. Sí, yo viví aquí en Viña, nací en Viña. Vivía allá en Entonces Norte y Libertad. También viví por un rato... Mi familia originalmente, mi abuela, es de Mercedes Larraíbel, es de Quillota. Y... entonces yo vivía aquí en Viña y también viví por 1 o 2 años en Quilpué, donde vivían mis otros abuelos. Yo fui al colegio, no me acuerdo del nombre, pero por 1 o 2 años cuando era chiquitita, la calle Andrés Bello. Es un colegio muy, muy lindo. Voy a tener que volver a visitarlo. También fui al colegio aquí, en una iglesia, en la calle Libertad. María Auxiliadora, ¿puede ser? Al lado del museo. Sí. También lo voy a tener que ir a volver a visitar. Me gusta mucho me gusta mucho volver. Yo vuelvo para vacaciones, para visitar a mi abuela. Pero nunca he hecho negocio aquí y siempre he pensado, me encantaría hacer algo aquí, me encantaría trabajar con otros chilenos, hacer cosas innovadoras, trabajar, preguntar qué es lo que está pasando aquí, y me encanta que Estudio Chile me ha dado esa oportunidad, y porque me encanta Viña, me encanta Viña, sí. Ok, Pablo, ¿hacemos un break ahora? Sí, vamos a un break y vamos a hacer un descanso.
Ya, María, todo tuyo. Bueno, aquí estamos de regreso con Anne Murray, nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es la directora y socia fundadora de EB Social, una empresa dedicada a los medios sociales, radicada en Estados Unidos de Norteamérica, Los Ángeles, California, y a través de un programa de Corfo, Startup Chile, que tiene por objetivo traer conocimiento, know-how y redes de empresarios extranjeros a los medios locales, insertándolos con la comunidad, en este caso con Viña del Mar y Valparaíso. Entonces, Anne nos va a contar en esta segunda parte de nuestra entrevista qué va a realizar ella de aquí a enero, que termina tu estadía con fondos de Corfo. Bueno, estamos creando, estamos armando la plataforma eSocial y idealmente sería que en enero, estoy aquí hasta enero, que esté listo en enero ya que tengamos clientes. Ya hemos estado conversando con compañías en Santiago para que sean nuestros primeros clientes. Entonces, idealmente lo deberíamos, nos gustaría dejar el proyecto abierto y que pueda seguir después de enero aquí en Viña. Eso sería fantástico. Y para eso, ¿qué necesitas? ¿Socios, empresas? Empresas. Estamos buscando empresas para cuando ahora estamos haciendo customer development. Entonces, al mismo tiempo que nuestros programadores están creando la plataforma, estamos tratando de descubrir qué es lo que quieren clientes, qué es lo que quieren negocios, cómo sería cómo podemos armar la plataforma para que sea perfecta para ahora, nuestros clientes. Tú estás hablando de una plataforma que significa probablemente un sitio web, sí, con aplicaciones que los clientes necesiten, ¿no es cierto? Sí. Y ahí es donde tú nos contabas que estabas programadores de acá de la región que te están ayudando a diseñar esta plataforma en función de lo que quieren los clientes. ¿Cómo tú le indicas a los proveedores, cómo sabes qué es lo que los clientes quieren? ¿Encuestas o algo? Sí, estamos haciendo, disculpen. Encuestas a clientes, encuestas a otros startups. Ya. Les preguntamos qué es lo que quieren, qué es lo que quieren saber sobre las redes sociales. Entonces, estamos usando esa información para armar esta plataforma. Tus expectativas una vez que ya vuelvas a Los Ángeles, es que la plataforma opere desde acá, tú venir cada cierto tiempo, seguir en contacto con ella, pero que tenga una cierta operatividad desde aquí. Sí, eso sí. ¿Y qué facilidad hay? ¿Solamente lo quieres hacer para cubrir negocios locales? Valparaíso, Viña del Mar, Santiago también, de Arica, Punta Arena, eventualmente Argentina. ¿En qué estás pensando? Sí, nos encantaría empezar en una manera local y crecer a South America. Entonces, hacer negocio con compañías en todo América del Sur, que son pymes, pero que también son grandes. Queremos hacer lo mismo que está haciendo compañías como Radiant 6 allá en Estados Unidos, Trender, Sprout Social, pero esas son compañías de Estados Unidos que son difíciles usarlas aquí, son súper caras. Entonces, nosotros queremos cobrar mucho menos, vamos a ser simples y queremos que la persona típica que tiene un negocio que quizás no usa mucho las redes sociales, que todos lo van a poder usar. Alguna persona que quizás no tiene mucha know-how de tecnología, nosotros queremos que esa persona pueda usar nuestros servicios. ¿Por qué solamente personas con negocios que pueden
que tienen mucha, mucha plata, porque solo ellos, que son grandes, van a poder usar algo así. Eso es lo que pasa en los Estados Unidos. Se tiene que bajar a las personas regulares, a los negocios normales. Entonces, dar ese tipo de access a todos los negocios en vez de solamente al Jumbo, solamente al top 10% de compañías. Ok, hagamos entonces un ejercicio y pensemos en algunas amigas que tienen una peluquería en Viña, ¿no es cierto? Es un negocio pequeño. ¿Cómo esa peluquería podría incorporar medios sociales? En forma súper simple para que alguien que te esté escuchando, porque podemos aprovechar también este programa, además de, como tú decías recientemente, entregar información para que bajen el miedo, ¿no es cierto? También entregar alguna información más precisa de cómo un pequeño negocio podría incorporarse a esta propuesta que tú haces. De manera que sería súper simple, súper básica, sería abrir un Twitter y crear una página Facebook, pero lo importante sería, cualquier persona puede abrir un Facebook. Un Facebook, sí. Y un Twitter, pero lo importante es contenido. El contenido. Sí. Entonces, esta peluquería, podría usar Twitter, por ejemplo, para hablar con los clientes, solucionar problemas, dar información. Por ejemplo, mañana vamos a estar cerrados. Es una manera súper fácil de hablar con los clientes. Y en una manera que no se hace mucho aquí. Por ejemplo, las páginas web son muy... Fíjate que por lo que ustedes dos están y van a estar conversando, yo soy Pablo Ramírez, que está detrás de las cámaras, y algo manejo esto que comenta. Yo solo he propuesto a varias empresas hoteleras que los pasajeros sacaran una foto, no del hotel, sino hicieran en su página web del hotel, colocaran 1,000 pasajeros, ¿ya? Y colocaran un Flickr o un Facebook, aloja tu foto de pasajero. Y se le permite a cada pasajero alojar 3 fotos de la ciudad, porque él estuvo hospedado, por decir, en el Hotel San Martín, donde estamos hoy día transmitiendo, y diga, yo soy pasajero del Hotel San Martín, y 3 fotos de Viña. ¿Ya? Y de ahí la gente empieza a asociar la foto a la estadía del hotel, sí, como un recuerdo. Sí. ¿Ya? Y eso lo he mirado siempre yo, y eso es que el cliente sea partícipe de las fotos del hotel. Sí. Lo hace participar. Lo hace participar, digamos. Decir, oye, todos los clientes que vienen por un celular, siempre andan con un celular, una máquina fotográfica, y después le mandan de su casa 3 fotos del hotel. Sí, hacerlos sentir que son de la familia, que son parte de la familia del negocio. Sí, ese es siempre me anda dando vueltecitas. Sí, cosas así que son súper creativas. Uno, cualquier negocio lo puede hacer y es entretenido y vas a atraer la atención de nuevos clientes. Oye, si volvemos al caso de la peluquería, ¿ya? Hoy nos está escuchando probablemente gente que tiene negocios pequeños. ¿Cuánto le cuesta...? Todos conocemos la respuesta, pero bueno que tú lo digas. ¿Cuánto le cuesta a una peluquería administrar una cuenta de Facebook? No personal, sino que peluquería señora María. Sería muy, muy fácil. Solo uno tendría que poner, no sé, uno puede hablar 2 o 3 veces al día, puede ser una vez al día, hablar de noticias, por ejemplo, mañana estamos cerrados. Entonces, es una manera muy, muy fácil, como estamos hablando antes, muy fácil de decirle a los clientes. Probablemente la dueña de la peluquería puede poner fotos de su equipamiento, quizás los peinados de algunas novias que hayan resultado muy bonitas pueden estar ahí, puede dar información respecto a los precios, puede dar información respecto de promociones, y eso le cuesta 0 pesos. Y pueden hacerlo ellas solitas, incluso si no tienen un computador, lo pueden hacer desde un cibercafé. Desde un cibercafé pueden administrar su cuenta, ¿no es cierto? Y también les pueden preguntar para ayuda a sus hijos que pueden estar en la universidad, porque muchas veces ellos manejan más en incluso en el colegio, porque hay al parecer una gran brecha de las edades. Los niños, como mi hijo en el colegio,
están todo el día en internet, ellos hacen todas sus redes sociales por Facebook. Yo veo cómo mi hija organiza sus grupos en el colegio, inclusive las tareas se organizan por Facebook, los encuentro, más que el teléfono celular, que todos tienen también. Y la cuenta de Twitter, tengo la impresión de que las personas todavía, que no están mucho en el área social, la gente que tiene una panadería, una peluquería, una pequeña pyme, no usa el Twitter. ¿Cómo podemos bajarle el miedo a esa persona que se incorpora al Twitter? ¿Qué significa estar en Twitter? ¿Qué es tuitear? Cuéntalo tú de forma muy sencilla, ¿qué es tuitear? Es hablar de una manera muy corta, de, nunca más de 140 caracteres. Es sí, solo hablar en la web de una manera muy, muy corta. Entonces, ideas. Entonces, podríamos decir que a través de internet o del teléfono celular uno manda mensajes cortos. Sí, sí. Entonces, ahora, sí. Una peluquería podría tener muchas formas de mandar mensajes cortos a sus seguidores. Uh-huh. Por ejemplo, como generalmente estamos hablando de peluquerías para damas, para mujeres, uno podría mandar todos los días un mensaje de buen día, por ejemplo. Sí, sí. Y el contenido también, esa es una idea también que es importante, que el contenido tiene que ser personalizado, tiene que ser fun, entretenido, tiene que hablar de la vida y de la vida de tus clientes, no solamente tiene que ser cosas de negocio, porque ahí como que personas ya no te van a querer escuchar mucho. Tienes que hablar de descuentos, de que mañana vamos a estar cerrados, pero también tienes que decir qué lindo el día. Ayer vino ayer vino María y se va a casar y fue super, aquí está, aquí hay una foto de su nuevo peinado. Sí, entonces cosas que tienen que ser, el contenido tiene que ser entretenido. Y probablemente la gente no sabe que usar Twitter también cuesta cero pesos. Sí, sí. No cuesta cero. Absolutamente nada. Es muy fácil también abrir una cuenta. Solo necesito un mail. Si alguien no tiene computadores, generalmente en las peluquerías no hay computadores. Significa que habría que entregar algún tipo de capacidad para que las personas lo hagan de su teléfono celular. Uh-huh. Entonces, al parecer, que cada día más se compren teléfonos celulares con conexión a internet. Los niños generalmente los piden, pero yo he visto muchos adultos que han comprado un teléfono celular y dicen, deme lo más sencillo, yo no quiero nada más que para hacer una llamada telefónica. Uh-huh. Entonces quizás ese es un primer paradigma que uno podría ayudar a cambiar para que las personas anden con un teléfono celular con conexión a internet, que vale casi lo mismo que sin conexión, ¿te fijas? Y desde allí utilizar estas redes sociales que son completamente gratuitas. ¿Le podemos contar a la gente que un teléfono con un buen plan de internet y conexiones, digamos, para todos lados y 600 minutos, hoy día en el mercado está un valor de 30 mil pesos? Uh-huh. Eso es lo que vale un teléfono full. Ojo, porque si tú, yo estuve cotizando el fin de semana, si tú sacas una cuenta empresa, te vale menos de la mitad. Menos de la mitad, y puedes tener más de un teléfono que entre ellos hablan inclusive gratis. Entonces, para las pequeñas y medianas empresas, yo creo que hay muchas alternativas interesantes. Okay. Cuéntanos ahora, ¿qué planes tienes para tu vida personal y qué vas a disfrutar Viña antes de regresar a Estados Unidos? ¿Qué lugares quieres visitar? Cuéntanos un poco de eso. A mí esta calle aquí me encanta. Creo que es mi calle favorita de Viña. La calle San Martín. Sí, me encanta. Yo creo que he comido en 50% de los restaurantes aquí. Creo que quiero comer en todos. Entonces, y visito a mi abuela mucho y vamos a... me gusta ir a diferentes restaurants y me gusta Valparaíso. También es muy, muy lindo. Las playas aquí son preciosas, trato de ir a la playa una vez al día. Sí, es que yo como porque nací aquí conozco a todo bien, entonces solo tengo mis partes que son mis favoritas. Bien. Pablo, ¿qué nos dicen las redes sociales? No, las redes sociales, bueno, que en el fondo aquí vamos a leer. Espérate, vamos a leer. Y nos mandan saludos, que está interesante la entrevista. Telecentro del Retiro de Quilpué. Es una amiga mía
vecina que yo le ayudo, ¿ya? Y que tiene toda la razón de que hay temor en las redes sociales de usarla. Y todo pasa porque no tenemos incorporado en nuestra educación el uso de la internet. Somos todos, digamos, autodidactas. Como que cuando la gente aprendió a manejar en Chile automóvil, todo era autodidacta, no hay escuelas. No hay instituciones o institutos que enseñen el buen uso de la internet, el computador. La gente aprende, tú le preguntas, ¿saben usar una planilla Excel? Yo diría que pocos saben usarla. Saben usar un PowerPoint, saben usar. Pocos saben usar el trabajo de la fotografía y menos les vamos a pedir el buen uso de las redes sociales para convocar, para animar, para hacer fiestas, para hacer cumpleaños, para pymes, para grandes empresas y grandes eventos. Yo creo que pasa por indicarle a las instituciones o al gobierno, aquí está el buen uso de la tecnología. Yo creo que pasa por ese concepto. Sí, ese, el problema también, eso pasa en los Estados Unidos, hay mucho miedo, muchas personas que no, que tienen negocio que no conocen y que tienen miedo de empezar a usarlo. Yes. Y creo que ahí radica la Corfo, que ayuda a las pequeñas empresas, las medianas empresas, las instituciones que engloban a los empresarios, es decir, oye, aquí hay un instrumento, hay una herramienta que tienen que usarla. Sí. ¿Ya? Y de aquí, y después de este uso de la herramienta, ustedes van a quedar capacitados para darle mejor uso todavía. Sí. Y convocar más gente, sí, y provocar a lo mejor mejores negocios. Sí. Ahora, ya para ir cerrando un poco la entrevista del día de hoy, cuéntanos, esa misma peluquería, esa señora que tiene probablemente dos personas más que trabajan con ella en su peluquería, si ella hace su página de Facebook, coloca sus fotos de su local, nos habla de su precio, nos habla de los últimos peinados que ha hecho, tuitea una o dos veces al día, ¿cómo esa persona en concreto se beneficia? Porque también alguien podría decir, ser un poco escéptico. Bueno, ya mi hijo me va a colocar la foto en la página de Facebook, vamos a poner información allí, pero ¿y si no pasa nada? ¿Qué debería pasar? ¿Cómo esa persona se va a beneficiar de eso? Vas a poder comunicar, la persona se va a poder comunicar muy bien con sus clientes y va a ser una manera instantánea. ¿Por qué solo usar teléfonos? ¿Y por qué solo hablar con ellos cuando estén en el negocio? Abre las redes de comunicación con tus clientes. Pero eso significa que cuando yo soy, ¿no es cierto?, la señora dueña de la peluquería, significa que cuando yo atiendo a alguien, necesito que esa persona se encuentre con mi Facebook. O yo le pido su dirección de Facebook para invitarla. ¿Te fijas? Probablemente esa persona va a tener que partir, porque una vez que termina de atender a su cliente, le dice, por favor, déjeme su dirección de Facebook para invitarla si usted quiere, porque va a necesitar tener una comunidad, porque, digamos, levantar una página de Facebook es muy sencillo, pero ¿cómo hago para tener un grupo de personas que quieran ver lo que está ocurriendo ahí? Sí, eso es muy importante también. Tienes que decir a todos tus clientes a dónde estás. Ya tenemos un cliente que es un negocio de, es un gym, y le dijimos que solo ponga stickers en al lado de la cash register. Perfecto. Sí, entonces, ahí tiene un sticker que dice, encuéntranos aquí en Facebook, nos encuentran en Twitter. Y he visto que aquí un negocio ya lo han empezado a usar, un café, a Murra Café, creo, que queda por el casino. Uh-huh. Tienen su Facebook y su Twitter en los helados, en, como dicen, los cones. Sí, sí, los cones de helado. Las fotos que nos mostraste ayer. Sí, eso es, y es, yo creo que es increíble. Y en esa manera, tú le dices, es en esa manera simple y entretenida, tú le puedes decir a todos tus clientes que te encuentren en Facebook o en Twitter. Y también la otra manera, estás hablando tú que solo le preguntas por sus mails y cuando tienes los mails de tus clientes les mandas una invitación, los encuentras aquí en Twitter, los encuentras en Facebook.
Aquí te podemos dar mucha, muy buena información sobre cosas que están pasando en tu peluquería. Ok. Bien, Pablo. Creo que ha sido una entrevista muy entretenida el día de hoy. Muchas gracias, Ana. Gracias. Ha sido fantástico tenerte acá. Muchas gracias. Gracias entonces también a Corfo. Les cuento que para la próxima semana, el día lunes en la mañana, dentro del networking que se hizo en la reunión de ayer, conocimos a Abel, un estudiante de INACAP que está iniciando su empresa y que está haciendo justamente lo que tú nos dices, páginas en Facebook para pequeñas empresas. Entonces, si alguno de nuestros oyentes ha quedado interesado con este tema hoy día y quiere saber más acerca de eso, Abel va a estar aquí el día lunes a las 10 de la mañana. Les doy las gracias. Este proyecto tiene el auspicio de Caja de Compensación Los Andes, calidad de vida toda tu vida, Hotel San Martín y Constructora Ingal, Radio Valparaíso 105.9. FM. FM. Gracias, Pablo. Ya.